saludos a todos hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillito para comprobar que con muy pocas herramientas podemos conseguir un efectos curiosos también vamos a introducir por primera vez un archivo de audio dentro de after effects y vamos a empezar generando una nueva composición vamos a utilizar una medida por ejemplo 500 por 500 vamos a dejarlo en 25 fotogramas por segundo ya que va a ser la velocidad final, vosotros utilizar el ajuste que, que deseáis, Obviamente, si estáis en, por ejemplo, en América, pues utilizar casi mejor 29, como podéis ver, 29,97, que es el estándar de la televisión allí. Y pulsamos en aceptar. Vamos a generar dentro de esta capa un rectángulo. Como veis una la herramienta rectángulo. Y voy a pulsar la tecla mayúscula y la voy a dejar pulsada mientras pulso con el botón izquierdo del ratón y arrastro, más o menos para hacer un rectángulo de este tamaño. Posiblemente os aparezca quizá de, de otra manera, la que me aparece a mí. Muy posiblemente con un, con un relleno. ¿vale? Y quizá el trazo eh, no, no lo tengáis. Vamos a, como podéis ver, en principio desactivar. El relleno, para ello pulsamos sobre la palabra relleno y pulsamos sobre ninguno, y le decimos aceptar. Y pulsamos sobre el trazo y vamos a dejarlo en principio como color sólido. Pulsamos en aceptar también. Y vamos a ajustar su tamaño, por ejemplo, a unos 50. Y luego pulsando la tecla mayúscula nuevamente y pulsando en una de las esquinas. Voy a ajustarlo un pelín más hacia adentro, como podéis ver, para que me quede un ligero, un ligero borde alrededor. Y lo que vamos a hacer a continuación es animarlo. Primero vamos a ampliar un poco la visualización, ya que vamos a trabajar sobre el tiempo de forma muy, muy reducida. Como veis, vamos a usar hasta aproximadamente esos 15 frames, 20 frames. Vamos a añadir, activar la animación en primer lugar del trazo. Vamos a colocarnos, como veis, en el punto cero del timeline. Pulsamos sobre el cronómetro en la anchura del trazo. Y nos vamos a ir, por ejemplo, al frame 15. Y vamos a colocar como anchura de trazo 0 en ese frame para producir este efecto. Vamos a hacer lo mismo con el tamaño. Vamos a reducir un poco las opciones, abrimos transformar y como veis la escala. En principio voy a marcar el relojito. Primero queremos que sea un valor de 0, lo colocamos numéricamente y en el frame 15 colocamos ese 100%, aunque luego lo modificaremos. Este es el resultado básico que queremos. Podemos, si queréis, reproducir la previsualización voy a recortar un poco como podéis ver para hacer la previsualización más rápida voy a dejarla en dos segundos pulsamos previsualizar y ahí tenemos el efecto en principio me interesa que sea un poco más rápido así que voy a ajustar por ejemplo casi a la mitad y voy a arrastrar como veis tanto ese elemento como la anchura del trazo a esa posición y vamos a reproducirla de nuevo. Así está un poco mejor. Y luego vamos a reducir todos estos elementos. Voy a importar mi archivo de audio pulsando botón derecho al ratón, importar archivo. Y selecciono ese archivo en formato .wav como podéis ver podría ser un mp3 por ejemplo principalmente si queréis calidad utilizar archivos eh, por ejemplo con con bastante ratio de frecuencia 44 kilohercios 44,100 básicamente es el estándar del formato cd y vamos a arrastrar esta, este nuevo contenido este nuevo material hasta la capa sobre la que estamos trabajando, vamos a reproducirlo y fijaros cómo se escucha ahí ese audio. Vamos a revisarlo nuevamente. Fijaros que en este caso queremos que el audio se ajuste, así que vamos a arrastrar esa capa un poco hacia la izquierda. Ahora ya está más correctamente en su posición. Y con esto tendríamos la, la composición ya realizada. Podríamos obviamente utilizar en vez de, por ejemplo, un rectángulo, un círculo. Podemos hacerlo perfectamente. Incluso si queréis, podríamos esta composición, por ejemplo, hacer un editar, duplicar. Voy a asegurarme de que tengo la composición seleccionada. Ahí tenemos la composición 2. Voy a cambiar la capa de formas. Como podéis ver, ahí tenemos ese rectángulo. Y voy a eliminarlo y aplicar, como decía, por ejemplo, la herramienta elipse. De igual manera. Vamos a ajustarla al centro. Y como veis no tiene animación, nos podemos ir a la composición 1 y coger ese transformar. Bueno, se nos ha quedado en la composición 2. Como veis abrimos ese transformar, hacemos una edición copiar. Y en la composición 1 hacemos editor pegar. Fijaros que nos pega esa animación. En el elemento en principio solo ha copiado. Y ha pegado la escala, pero podemos tranquilamente irnos a la lice. Vamos a ajustar el trazo a mano, por ejemplo, esa anchura. Colocamos en el cero. Activamos el relojito. Lo dejamos en 50. Y en la posición máxima, me voy a asegurar. Cuando se detenga, ahí lo dejamos en ese valor de cero. Igualmente. Y ahí tenemos también ese elemento. Vamos a cambiar en este caso el color, por ejemplo, a este verde intenso. Y ya para continuar, vamos a añadir una nueva composición. En este caso, si vamos a utilizar valores, ya como venimos utilizando, por ejemplo, ese 720 a 25 frames por segundo, vamos a añadir arrastrar esa composición 1, fijaros en este caso como tenemos ese círculo, vamos a seleccionarla y pulsamos sobre la tecla S, espera un segundo, ahí lo tenemos, esa S de la escala, y vamos a colocarla por ejemplo, en otra posición seleccionamos y rotamos. Como veis, estoy utilizando las herramientas que me ofrece. Y ahí tenemos la posición. Vamos a arrastrar la composición 2. Voy a hacer lo mismo. En principio, la escala la voy a hacer, como veis, de forma numérica. La rotamos un poco. La trasladamos a otro punto y muy importante también posicionar la, esa capa en otro, como veis, en otro punto del tiempo, en otro punto del timeline, ya que queremos que varíe también la posición en el tiempo. Voy a añadir nuevamente otra composición 2, por ejemplo, aquí debajo. Y voy a arrastrarla también aquí. Fijaros que para ver dónde está el elemento deberemos de ajustar la posición en el timeline. Vamos a reproducirlo. Como podéis ver ahí tenemos la reacción de los tres elementos y obviamente el sonido que hemos asignado en cada uno. Podríamos seguir añadiendo formas, posiciones, intermedias, por ejemplo. Seguir colocando, seguir girando. Bueno, en este caso el círculo obviamente tampoco nos va a permitir ajustarlo demasiado. Y vamos a añadir otro punto aquí, en este caso un rectángulo. Vamos a reproducirlo nuevamente. Y fijaros que ahí ya tendríamos la composición. Si a esto le añadimos un poco de ritmo y algún sonido más, tendremos directamente una composición bastante interesante. Y obviamente, como en cualquier otro tipo de, de aplicación, vamos a generar ya por último una nueva composición. Y vamos a arrastrar esa composición 3 dentro. Vamos a aplicarle un motion blur. Ya sabéis que solemos realizarlo. Vamos a colocar en samples unos pocos más de lo habitual. Y vamos a ver cómo queda. Vamos a ajustar también el tiempo de previsualización. Y ya por último realizamos esa previsualización de la RAM. Y ahí lo tenéis. Fijaros que podríamos añadir todavía bastante más variables a la... A la animación podríamos asignar, por ejemplo, que variara la escala de los elementos o que rotaran al mismo tiempo que, que se producen esos pulsos. Podríamos también hacer que cambie su color. Por ejemplo, no hemos hecho muchas variaciones, pero si nos vamos a la composición 3 y sobre cualquiera de los elementos podemos aplicar, por ejemplo, vamos a poner color, vamos a buscar. Aquí debajo cambio de color. Fijaros que lo añadimos, por ejemplo, a este elemento. Que es ese rectángulo que tenemos ahí. Y podemos variar. Voy a colocar, por ejemplo, un azul. Fijaros que ahí ya lo tenemos modificado. Sobre todo los rectángulos que están un poco más... Que hay unos cuantos elementos más, vamos a cambiarle el valor a este también, por ejemplo, así. Y ya con esto terminamos, volvemos a la composición 4. Podríamos todavía añadir más características, por ejemplo, un movimiento de cámara, etcétera, etcétera. Pero fijaros de qué forma más simple obtenemos una animación bastante dinámica y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima